chicos, seguimos con la gama de los pequeñitos. Ahora son los colores Verol de 12 piezas. Dice unipunta. Ok. En colores básicos, por así decirlo. Medios y... pues no trae más que... dice que son colores brillantes, minas resistentes. Fáciles para sacar punta. No, tóxicos. Y Newell Rubbermine de México. SDRI de CB. Ahí en Vasco de Quiroga, importados. Atención al consumidor. Hecho en Vietnam. Su código de barras, que está enorme. Bueno, ha de ser un tamaño normal, pero para la micro cajita que es, pues sí se ve enorme. Y lo que me gusta es este leoncito. Vean qué bonito. Y muestras como los dientes, los colores. Y pues vamos a ver cuáles son los que trae. Como les he dicho, yo estos los he regalado mucho, obviamente en largos, pero nunca los había probado. Y déjenme decirles que me han gustado mucho. Vean, son colores bastante brillantes. Sí son un poco duros, pero no son malos para lo que es la mezcla entre colores. A mí me parece muy buena opción y sí son... sí puedes acuarelarlos. Es que ya a raíz de que algunos colores sí pueden mezclarse así con agüita, pues ya he hecho varias pruebas y así. Ah, no he hecho los recientes. Bueno, ya se verá después. Un especial de qué colores va a venir y cuáles no. Con agua. Y pues, bueno, estos son los colorcitos. Lo que me encanta en detalle es que a pesar de que están súper petit, es decir, pequeñitos, sí están serigrafiados, mínimo con la marca. En este caso es marca Verol y pues está padre. No tienen el nombre del color, pero pues ya sería mucho pedir. Son colores excesivamente económicos. ¿Cuánto habrán costado? Creo que 10 pesos, una cosa así. No recuerdo la verdad. Discúlpenme que sea tan mala en ese aspecto, pero vean qué bonitos. Lo que me gusta es el color de la madera, que es como un color natural. Están muy, muy, muy padres. Y este es su grueso de mina. Creo que es un poquito más de 2 milímetros o esa apariencia me da. A ver, ¿qué tal que nada más son 2 milímetros y yo diciendo que es un poco más? Pues sí, es un poco más, son 3 milímetros. ¡Oh! ¿Quién diría? Entonces, no están tan delgaditos. La verdad, me han gustado, se sienten bien. Me gusta cómo se siente al colorear con ellos. Los siento firmes, sí, pero un poco suaves. No tan suaves como, no sé, los que tienen más grasa. Estos no, son un poco secos, pero me gusta. Y creo que con ellos, si tienes paciencia, puedes sacar trabajos muy, muy, muy buenos y dedicados. La verdad que me han gustado mucho. Ya dibujaré con ellos algo. Como les digo, primero quiero sacar todos los test de los colores, porque si no me pierdo y ya no sé cuáles sí tienen y cuáles no. Y pues estas son mis primeras impresiones. Así se trabaja en el color negro. Me gusta. Fue un poco complicado combinar aquí, pero sí se pudo. Bien. Me gusta mucho. Es un acabado muy bonito. En opalina, híjole, combinaron súper bien. Así que no costó para nada. En Fabriano no corre como acuarela, nada más me corrió en el Bond, entonces ya no lo intenté en otro más que en el Canson.
Y vean qué bonitos colores. Me gusta, me gusta. ¿Cómo ven? ¿Verdad que están padres? Estas muestras rápidas así para ver los colorcitos. Pues básicamente eso es todo. Y pues la verdad que me gustó mucho esta presentación en color corto. Para probarlos, ya después me compraré la grande. Ay, sí, yo un poco extraño. Pero bueno, me gustó mucho. Lo que más me gustó es este leoncito. Está divino. Me encanta. Igual, súper recomendable para niños. Para esas primeras veces que están ya empezando a agarrar colores, estas son una buena opción, incluso para chicos en secundaria, universidad, prepa, porque no ocupan mucho espacio y pues los traes ahí para, no sé, para subrayar o algo, y están muy padres. De verdad que no tengo nada malo que decir de ellos. Recuerden que estamos hablando de una gama escolar económica y por lo tanto, el resultado es muy bueno. Miren, les vuelvo a pasar otra vez los colores para que los aprecien. En lo personal, creo que vale la pena. Digo, 12 pesos a veces los tenemos en la bolsa y pues los podemos comprar, los podemos cargar en el bolsillo con un cuadernillo, nos sentamos y sacamos algo. Me parece que estos son muy buenos para hacer bocetos e incluso para hacer detalles, porque como tienen una punta fina y yo creo que al momento de afilarlos podemos hacer cosas muy buenas y detalladas, así es que me gustan. Todo lo que es este tipo de puntas que son resistentes, fuertes y duras, por así decirlo, me parecen geniales para hacer ashurados. La verdad que son el mejor elemento, porque ese detalle mínimo con el que luego no puedes llegar con los colores que son muy cremosos, porque las puntas no duran mucho tiempo afiladas, en cambio con estas que son puntas firmes, pues sí. Entonces, pues, salvo su mejor opinión, ya saben, si ustedes ya los han usado y han trabajado con ellos, pues no sean malos y compartan su opinión con nosotros, que vamos a agradecérselo. Recuerden que aquí aprendemos todos juntos y se agradece siempre ese tipo de información. Así es que nos estamos viendo. ¡Bye, bye!